levanten la mano y griten fuerte. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1,000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la Máquina Azul, Atlántico Fútbol Club. Buenas noches, señoras y señores oyentes de la Voz Radio RD. Reciban un cordial saludo de este que les habla, Xavier Cadalso, como cada día a las 8 p.m., la hora del fútbol dominicano. Para hablar de nuestro deporte rey, que esta semana, sin duda alguna, este fin de semana, tiene un hito histórico. Próximo domingo, 5 p.m., en el Cibao Stadium, República Dominicana, Bermudas, los hombres de Orlando Capelino que se juegan el ser o no ser para poder acceder a la Copa Oro. Y como les digo, dentro de breves instantes vamos a tener protagonistas, muchos en el día de hoy. En total van a ser 3. Vamos a estar con el director de la LDF, Lalo Rodríguez, que estará dentro de breves instantes con nosotros también. Seguidamente vamos a tener al eterno capitán, ¿no?, Jonathan Faña, para hablar de ese encuentro importante de nuestra selección. Y uno de los protagonistas que está en estos momentos, está cenando, está tomando fuerzas, va a ser Vinicio Espinal, que sobre las 8:45 estará en sintonía para explicarnos cómo están viviendo pues esas últimas horas que les van acercando cada vez más a ese compromiso importante de nuestra selección. También recuerden de que al final del programa de hoy daremos a conocer los ganadores de las boletas, de esas 6 boletas que hemos estado sorteando desde el pasado viernes. Hemos estado recogiendo todos los mensajes que nos habéis dejado, que han sido bastantes, en nuestras redes sociales, también en nuestra, hay otros que han utilizado el canal de WhatsApp, y bueno, todos ellos los hemos metido ahí en un recipiente para sacar los 6 agraciados, que nada, dentro de breves instantes, cuando vayamos a concluir el programa, vamos a decir el nombre de los premiados. Estos que así lo sean, yo les esperaré el próximo domingo alrededor de las 4 p.m. en la puerta del Cibao Stadium para entregarles personalmente esas entradas para acceder a la zona de terreno del Cibao Stadium y poder animar desde el primero hasta el último instante a los hombres de Orlando Capelino. Bueno, y como viene siendo habitual en estos últimos días, pues vamos a decir las novedades que van presentando los conjuntos poquito a poco y que se van dando a conocer. Decir que Atlético San Cristóbal en el día de hoy hacía el anuncio de que Daniel Suriel, procedente del América SD, ha pasado a engrosar las filas del equipo de San Cristóbal. También Jesús Quintero, el Piojo, centrocampista venezolano, ha fichado por el Barcelona Atlético, lo mismo que Enrique Valois, que también es centrocampista y también se va a incorporar al club que preside el bueno de Ángel Baliño. Hoy ha habido en redes sociales, bueno, una carta que, o un comunicado, llámenlo ustedes como quieran, que yo creo que ya hace bastantes días que se tenía que haber hecho público, ¿no? Porque sabíamos todos de que el señor Duque había dejado la presidencia
de Atlético San Francisco y bueno, hoy ha hecho ese comunicado despidiéndose de la afición y agradeciendo el apoyo de, bueno, de técnicos, jugadores, directivos y evidentemente de esa afición que el año pasado respaldó el proyecto de San Francisco de Macorís, ¿no? Un proyecto que este año vamos a ver cómo va funcionando. Tienen un gran problema, que es el terreno de juego, que aunque la superficie pueda reunir las condiciones mínimas, que no lo sé, lo que está claro es que lo que es el estadio en sí deja bastante que desear y deja bastantes lagunas. Y uno de esos temas que vamos a tocar hoy con Lalo Rodríguez, pues va a ser el hacer mención a eso, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa de que en la competición que se tenían que seguir una serie de normas, una serie de cumplimientos, el estadio de Atlético de San Francisco lo va a cumplir o no? Eso ya lo veremos y a ver qué es lo que nos dice el Lalo Rodríguez aquí en nuestra emisora dentro de breves instantes, ¿no? Un programa, como yo les decía, que es interesante y que rápidamente vamos a empezar a hablar con los protagonistas, pero antes de ello yo quiero agradeceros enormemente a todos aquellos que nos seguisteis en el programa del día de ayer, que tuvo una repercusión increíble, impresionante, porque no solamente en redes sociales, sino mensajes que hemos ido recibiendo, los clubes nos están solicitando de que nos vayamos poniendo en contacto con ellos para que nos expliquen todas esas interrogantes que a veces tienen necesidad de saber cómo se han de incorporar a las asociaciones, el proceso que han de realizar para la legalización y bueno, también dar a conocer esos proyectos que están, aunque los nombres de los clubes los conocemos todos, ¿no? O casi todos, ¿no? Pues bueno, también tienen interés por exponer ese proyecto deportivo que desde hace mucho tiempo están trabajando, ¿no? Y nosotros vamos a dar oportunidad, vamos a intentar que cada día tengamos una parte de fútbol profesional y otra parte de fútbol dominicano aquí, perdón, de fútbol del patio aquí en nuestra sintonía, ¿no? Para dar a conocer esas inquietudes, cómo estos clubes modestos están compartiendo día sí, día también con esos niños, formándoles para el futuro de los clubes profesionales y también de nuestra selección, y por todas esas vicisitudes que están pasando, pues, y esas penurias, ¿no? En muchos casos, porque hay muchos equipos que son humildes, que no tienen recursos económicos y que verdaderamente, yo por lo que estoy escuchando, pasan de penurias de todo tipo para poder lanzar ese proyecto hacia adelante. Como les digo, vamos a intentar hablar con todos ellos y seguiremos, evidentemente, también hablando con las asociaciones que están siendo y van a ser visitadas por la Comisión Normalizadora. Este próximo domingo será visitada la Asociación de San Francisco, perdón, ahora se lo diré, de Santiago, la cual tenía que ser visitada en el día de hoy, pero el presidente de la asociación tenía un compromiso profesional y no podía ser y se ha trasladado al próximo domingo, ¿no? La semana que viene, yo creo que entre el lunes o martes, estará aquí con nosotros el presidente de la Asociación de Santiago para explicarnos pues todo lo que ha podido vivir en esta visita de la Comisión Normalizadora. No vamos a dilatar más la situación y vamos a empezar a ponernos en contacto pues con Lalo Rodríguez, ¿no? Que es el primer invitado que vamos a tener esta noche. A ver un momentito, que os dejo con un consejo publicitario y me voy rápidamente con Lalo Rodríguez. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas
el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la máquina azul Atlántico Fútbol. Buenas noches. Muy buenas noches, don Lalo Rodríguez. ¿Cómo está usted? Hola, Xavier. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Pues aquí encantado de tenerte de nuevo en sintonía de La Voz Radio RD. Para mí es un enorme placer el recibirte aquí en esta tu casa y que tú nos abras las puertas de la LDF. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Lalo. Bueno, vamos a entrar en materia porque yo sé que tu agenda está muy comprometida y no quiero tampoco dilatar muchísimo la entrevista, que ha levantado muchísimo interés también por parte de nuestros oyentes, ¿no? En primer lugar, Lalo, se hizo el otro día la presentación de la LDF. Todo el mundo estábamos expectantes a ver lo que se iba a exponer en la misma y nos quedamos un poco sorprendidos cuando vimos de que no se anunciaba pues ningún tipo de sponsor hasta el momento. ¿Cómo está la situación de la sponsorización de la competición? Mira, se han estado haciendo las gestiones necesarias, los acercamientos a todos los empresarios y empresas que han estado relacionadas con el fútbol y hemos tenido una apertura notable en cuanto a ese tema. En los próximos días ya estarán cerrándose algunos acuerdos que se están haciendo. Básicamente tendremos no solo sponsors en la parte en especias, por decirlo de alguna manera, sino que también obviamente en la parte económica que ayudarán al desarrollo de esta LDF. Es una cuestión también importante porque todos sabemos las condiciones precarias que tienen algunos clubes, ¿no? Que este año, como se está viendo, han reducido bastante lo que son las inversiones en plantillas de jugadores, ¿no? Y es una cuestión muy interesante para ellos el saber hasta dónde van a poder empezar a contar con los recursos, ¿no? Y por supuesto, los clubes hemos visto que han hecho unos cambios, unos se han reforzado muy bien, otros están con todo el conocimiento que tienen ya de la liga, están siendo más cautos a la hora de contratar, porque definitivamente este aprendizaje que han tenido en estos 4 años les permite saber que pueden aspirar a cosas importantes sin contar con una plantilla necesariamente de estrellas. Y ya veremos, todos hemos visto lo que ha ocurrido en diferentes ligas, ya lo vimos en la liga en Inglaterra hace 2 años, unos 3 años recientemente, que un equipo de bajo presupuesto pues salió campeón. ¿Y por qué no esperar que en Dominicana de repente algún equipo con un presupuesto que no sea el de otros pues logre cosas importantes? Y aquí en Puerto Plata lo hemos podido vivir en nuestras carnes, ¿no? Porque imagínate tú que Atlántico hace 2 años campeonaba con un presupuesto bastante bastante limitado, ¿no? Siempre el dinero te da la garantía del éxito, pero bueno, siempre ayuda, ¿no? El dinero ayuda en muchas cosas, desayuda en otras. Yo creo que lo que tienen que obviamente ocuparse es de mantener un equipo unido, que son de las un buen ambiente y precisamente eso llevará a tener un muy buen resultado. Lalo, hay otra cuestión que yo esta mañana estaba hablando con algunos presidentes de club y todavía no se les había comunicado con el tipo de balón que se va a jugar la competición. ¿Ya habéis alcanzado algún acuerdo con alguna marca para saber con qué balón se va a jugar? Estamos muy muy cerca de alcanzarlo. Hay todo un paquete que se está elaborando también con el tema selección. Como bien sabes, el próximo domingo hay un partido muy importante de la selección dominicana contra Bermuda, en el cual nos jugamos la clasificación para la Copa Oro. Y como bien sabes, una vez logrado una serie de objetivos, como un objetivo como ese, como el que todos esperamos que ocurra el domingo, pues se hace mucho más fácil la negociación y el acercamiento a llegar a un acuerdo con cualquier marca de esas patrocinadoras.
Yo me acuerdo que en la primera entrevista estuvimos, bueno, soñando un poco, ¿no? Y pensábamos de que se podían haber recibido algunas ayudas para empujar un poco a los clubes para arreglar los estadios. No ha sido así, pero supongo que ese camino se está continuando trabajando, ¿no? Sí, ese camino se sigue trabajando y de hecho ha habido ayuda de parte del Ministerio de Deporte para colaborar en el arreglo de algunos de ellos en tema logístico. Y ya vemos como, por ejemplo, en La Romana se ha estado haciendo un pequeño trabajo de parte del club con la ayuda también de parte del Ministerio de Deporte, la parte logística para lograr mejorar el estadio. Todos sabemos que no es tan simple y tan de la noche a la mañana que se logran esos resultados en tema de terreno de juego. Luego hay una cuestión que vosotros sí que lo tenéis muy claro al inicio de la gestión, ¿no? De que eran las condiciones mínimas que se iban a precisar en los estadios o se iban a exigir en los estadios. Visto lo visto, va a ser muy complicado de que la mayoría lo cumplan. Y bueno, luego tenemos, por ejemplo, el acicate de que el estadio de Atlético San Francisco está, pero que muy lejos de vuestras exigencias, ¿no? La primera parte de la pregunta es hasta dónde vais a permitir de ser tolerantes en esas exigencias y luego la segunda es, ¿se va a jugar en el campo de Atlético San Francisco? Sí, de hecho están haciendo las reparaciones del lugar y obteniendo la seguridad del lugar en cuanto a que el público no llegue a la cancha, que son de las cosas que tienen más inconvenientes en este momento, pero que ya lo hemos visto con ellos y están trabajando para que el partido que le toca en la primera jornada, pues estén dadas las condiciones para que ahí se pueda jugar sin mayores problemas. Esa cancha va a ser la cancha del Estadio Olímpico, de la cancha olímpica, donde está la cancha de fútbol y la pista de atletismo allá en el complejo de los Juegos Nacionales del año 79. Bueno, entonces va a pasar el filtro porque lo complicado es ver ahí el tema de seguridad, el tema de la zona VIP, el tema de prensa, todas aquellas exigencias que solicitabais, que bueno, yo el año pasado tuve la oportunidad de ver el estadio y estaba muy lejos de reunir esas condiciones, pero supongo que si pasa el filtro vuestro, por alguna cosa será. Eso es correcto. Ahí tenemos que esperar. Ellos están trabajando muy fuerte, están diseñando todo lo necesario como para cumplir con esos requerimientos. Luego hay otro tema candente que tenemos encima de la mesa, que es la exclusión del conjunto de Inter-RD. Nos gustaría que de parte de la LDF nos explicarais los motivos y bueno, cómo no se tuvo a bien la solicitud de reconducir el tema. Mira, el tema del licenciamiento de clubes lo maneja una entidad, un órgano de la Federación Dominicana de Fútbol, donde la FIFA, que traza las pautas en ese sentido, pues marca que hay que cumplir una serie de requisitos. Y esa serie de requisitos van desde lo que es requisitos legales, requisitos administrativos, requisitos financieros, requisitos deportivos y requisitos de infraestructura. Entonces, esa comisión estuvo evaluando la documentación que presentara el equipo en los tiempos en que tenía que entregarlos y falló en la no concesión de la licencia. El club Inter hizo la apelación debida y entonces fue visto por las personas del comité de apelación. Y el comité de apelación falló no otorgando, o más bien validando que todo lo que se hizo fue correcto, lo que llevaba a la no concesión de la licencia. El gran problema o la gran temática para esto fue de que la presentación de documentos lo hicieron a nombre de una entidad que no correspondía, ¿no? Más detalles de esto lo tiene la comisión. Yo la verdad es que estaba muy enfocado en lo que me compete, que es la organización de la liga, y entiendo que definitivamente no hubo el cumplimiento de lo requerido por
por el reglamento de FIFA, CONCACAF y reglamento de la Federación Dominicana de Fútbol en cuanto a concesión de licencia. Uh-huh. Lalo, ¿la exclusión de InterRD es a perpetuidad o se van a poder postergar luego cuando se realice la LDF? ¿Van a poder presentar candidatura a esa licenciatura para la segunda división? Sí, de hecho, la segunda división estamos en las próximas semanas haciendo la apertura para que los diferentes clubes puedan obtener la licencia. Entonces, todos los clubes que existen y que quieran pertenecer a la segunda división, a la Serie B, tendrán la oportunidad de optar por ello. Muy bien. Entonces, luego otra patata caliente, ¿no?, que hay encima de la mesa y de la cuestión de la LDF, es la contractual de los jugadores, ¿no? ¿Se va a exigir que el 100%, esos 18 profesionales que exigíais para cada equipo, se cumplan? Porque a mí me consta de que hay algunos clubes que a día de hoy todavía no han hecho contrato a muchos de sus jugadores. Supongo que vosotros todo esto lo vais a verificar para que al menos en este término sí que se lleven a cabo, ¿no? Por supuesto, es uno de los requisitos que se solicitaron y estamos en la etapa de seguir cumpliendo con esto. Entonces, si no hay contrato de fútbol, de jugador de fútbol profesional, entonces no existiría lo que es la Liga Dominicana de Fútbol Profesional. Uh-huh. Tiene que tener su contrato y tiene que tener su seguro como para tener la tranquilidad de que las cosas marchen bien. Porque además es lo que nos va a garantizar la seriedad de la competición, que los jugadores, que también son partes importante de este circo, ¿no?, pues que, bueno, se sientan respaldados y no tengan ningún tipo de problema para luego poder practicar su trabajo, ¿no?, en condiciones. Claro, los jugadores son la parte más importante de esto. Si no hay jugadores, definitivamente no hay este espectáculo, y sin lugar a dudas esto es lo que las condiciones normales que ocurren en cualquier parte del mundo, y tenemos nosotros que replicar eso en nuestro territorio. Lalo, también hay otra cuestión muy interesante que no sabemos cuándo se abre. Bueno, abrirse sí, porque es desde antes de que se inicie la competición, pero la cortina de incorporación de fichajes nuevo, ¿en qué época de la temporada se va a cerrar? Mira, se inició el 11 de febrero y cubre unas 12 semanas. Uh-huh. Exactamente la fecha exacta ahora se me escapa. Y eso es como lo que sería en Europa el fichaje de verano, ¿no? La sí. Ventana de verano. Sí. Y luego, durante la competencia, una vez terminándose el torneo Apertura, y no recuerdo la fecha, pero me atrevería a creo recordar que es el día primero de julio al 28 de julio, si mal no recuerdo, por ahí anda, quizás tengo confusión entre una fecha y la otra, ocurre el tema de lo que sería el mercado de invierno de Europa, que eso es, según FIFA, lo que dictamina es que sean 4 semanas. O sea, la primera ventana es de 3 semanas y la segunda ventana es de 4 semanas para que ocurran ahí los intercambios o las contrataciones para, en este caso nuestro, para la segunda parte del campeonato en Europa, y en el caso nuestro para lo que sería el inicio del torneo Clausura. Quiero entender, por lo que me estás diciendo, que casi bien todo el torneo de Apertura va a estar libre para poder realizar fichajes, porque son 11 jornadas las que se van, perdón, 10 jornadas las que se van a disputar, más o menos. Entonces va a estar casi bien todo el abanico abierto y vamos a tener casi bien toda una competición, por lo que me estás comentando, 16 semanas en concreto de competición que los clubes van a poder jugar con fichajes y bajas de club, ¿no? Por un lado, uno tiende a confundirse en algún momento cuando piensa que hay 11 equipos y uno solo piensa y dice, bueno, resto uno y son 10 jornadas.
En este caso siguen siendo las mismas 11 jornadas que si hubieran 12 equipos. Correcto. Porque como bien sabes, hay un equipo que quedará descansando. Tienes razón, sí. Entonces, esto lleva a un punto en el que da la sensación de que las 12 semanas, pero recordemos que las 12 semanas iniciaron en febrero, el 11 de febrero. Correcto. Y esto nos lleva a que el torneo Apertura, una gran parte del torneo Apertura, ya el mercado estará cerrado. Uh-huh. Entonces ahí no habría ningún inconveniente en ese sentido. Y vuelve y se abre para lo que vendría a ser ya el inicio del torneo Clausura. Muy bien, muy buena aclaración, porque en ese detalle se me había escapado. Luego también tenemos el gran problema del tema de los descensos, si se van a producir cuando concluya la competición, apertura, clausura, se hará una tabla general, y supongo, yo más o menos estoy sacando una conclusión por una conversación que mantuve contigo, ¿no? Luego se sacará, por ejemplo, el último clasificado, que será el que descenderá para dejar la LDF en 10 jugadores, ahí, perdón, en 10 equipos. Sí, el tema del descenso, lo que teníamos planificado cuando hicimos la planificación del torneo, uh-huh, es que de los 12 para el año próximo solo quedaran 10 equipos, que uh-huh, dos descendieran a la Serie B. Uh-huh. Al tener la situación de que ahora solo contamos con 11 equipos, entonces solo tendremos la necesidad de que un equipo, y ese equipo será el último lugar de la tabla anual acumulada, que creo que ya lo hemos hablado aquí en su momento. Uh-huh. Entonces ese último equipo pues será el que pasará a formar parte de la Serie B. Uh-huh. Ya en el 2020 pues lo que tenemos en mente y trabajando en pos de conseguir eso, es que haya una Serie B en paralelo con la Serie A, donde haya tanto en la Serie B ascenso como en la Serie A descenso, para entonces tener un 2021 ya con clubes que vienen de la B en la A y con clubes que bajan, que descienden de la A, que estarán en la B. Uh-huh. O sea, este año, Lalo, no vamos a tener en ninguna parte del año, vamos a tener competición de la serie B, ¿no? La intención es tenerla, pero sería una Serie B sin ascenso. Uh-huh. Ya la Serie B con ascenso, pues estará iniciándose el próximo año. Esta, lo que se haga este año servirá para como evaluación al mismo tiempo de los equipos que quieran estar con su tema de licencia de clubes, uh-huh, y para ir mirando cómo se van desarrollando en ese torneo. Uh-huh. Los equipos que quieran adherirse a la Serie B van a tener que reunir en principio los mismos requisitos básicos, guardando las distancias en cuanto al tema económico, pero que están haciéndolos de la primera, para que luego estos equipos tengan garantía en caso de ascenso no tener que quedarse en el camino. Claro, de hecho el reglamento de licencia de clubes, eso es lo que contempla, está diseñado tanto para Serie A como para Serie B profesional. Uh-huh. Muy interesante. Luego también hay otra cuestión que me gusta, y ya estamos concluyendo porque no te quiero robar mucho más tiempo, de que nos está preocupando debido al movimiento que estamos viendo en la pretemporada en muchos equipos, que son esos jugadores extranjeros que vienen a probar a nuestro país, y quedan de la mano de Dios, cuando se está viendo que es un negocio encubierto el que vienen los chicos engañados, haciéndose el negocio, pues los representantes que les están sonsacando los pocos recursos que tienen estos equipos. Hablo en generalizando, no otros que vienen ya a nivel profesional, ¿no? En este aspecto, ¿la LDF piensa tomar algún tipo de medida? Porque supongo que sois conscientes de este problema. Mira, estoy viendo esa situación en este momento que me lo estás mencionando.
Entiendo que en conversación con la Federación Dominicana de Fútbol, alguna regulación, alguna reglamentación, algo debe existir en ese sentido. Todos sabemos que existe la transferencia de un país a otro de jugadores, pero habrá que evaluarlo en base a eso que tú estás mencionando básicamente. Sí, porque es que además estamos viviendo unas experiencias que son tragicómicas, ¿no? Yo incluso he podido ver a un técnico que me comentaba el otro día de que se presentó un muchacho a que le habían llenado la cabeza de pajaritos a hacer la preparación, ¿no? Y que el pobre es que no sabía casi bien ni jugar a fútbol, ¿no? Y entonces él por educación lo dejó allí practicando y al chico le habían vendido de que casi bien aquí vamos con pluma, y eso desprestigia mucho nuestro fútbol dominicano, y tenemos que tomar unas medidas drásticas para que al menos estos señores que se hacen llamar representantes nos tomen con seriedad al deporte de nuestro país, ¿no? Por supuesto, habrá que ver cómo se maneja esto en países que ya tienen esa experiencia, porque entiendo que si eso es una práctica que está llegando acá en estos momentos es porque ya ha pasado esa práctica o intentó suceder en otros países ya con más tiempo que nosotros en este ambiente. Lalo, ya la última pregunta, ya sé que no te molesto más. Me gustaría saber, porque además es una acusación que se ha vertido mucho en redes sociales, diciendo de que la comunicación entre la LDF y los clubes profesionales casi bien era inexistente, que os habías reunido muy, 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 en tiempos muy dilatados, ¿no? A mí me consta por parte de comunicados que he tenido con el señor Ángel Baliño y con algún otro presidente del club, de que no ha sido así, pero me gustaría que nos explicases cómo ha sido esa gestión que habéis tenido entre la LDF y los clubes profesionales de nuestro país. Básicamente, Baliño te lo dijo todo. Baliño es parte del cogobierno, que sabes que funciona una persona, un representante de la federación, un representante de los clubes, que es Ángel Baliño, y tu servidor, que es director ejecutivo de la liga. Ese cogobierno tiene diferentes funciones para el buen desarrollo de esta liga. Entonces, con Ángel Baliño hemos estado muy en contacto siempre. Nunca hemos tenido ningún inconveniente uno y el otro en levantar un teléfono y llamar, no solo por estas funciones, sino porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Igualmente, esa relación existe con muchísimos de los presidentes de los clubes y de las personas que asisten a las reuniones. Entonces, esa comunicación es constante en cuanto a telefónicamente. Y cuando hemos sentido, tanto de un lado como del otro, de que debemos reunirnos ya todos, aunque en esencia debería ser básicamente con el representante de los clubes, y que ya vengan una serie de temas digeridos por los clubes en sí, ¿no? Pero cuando hemos sentido tanto de un lado como del otro de que hay que hacer una reunión, pues la hemos hecho. Y no ha pasado, yo te diría, 21 días en todo lo que hemos estado desde que nos asignaron y desde que se formó el cogobierno, que no nos hayamos reunido en promedio con los clubes. Entonces, Valdiño te lo dijo muy bien, quizás no había ni siquiera necesidad de aclarártelo porque tú mismo lo mencionaste en tu pregunta, pero yo creo que te deja mucho más tranquilo a ti y a todos los que te escuchan. Así es. Pues Lalo, muchísimas gracias por tu gentileza. Nos vemos el próximo domingo en Santiago de los Caballeros. Allí evidentemente departiremos de fútbol y, bueno, como sabes, aquí tienes tu casa para todo lo que precises, y muy gentil. Muchísimas gracias. Como no, muchísimas gracias. Y sí, ya que mencionaste esto, pues se me iba a escapar, señores. Hay que apoyar a la selección, porque si bien es cierto que en su momento yo acepté ser parte de este proyecto de la liga porque la entendía que este año tenía que haber liga sí o sí, también entiendo que y que la liga es una punta de lanza, entiendo que ya llegó el momento de que la selección sea la punta de lanza de lo que es el fútbol dominicano. Entonces,
logrando llegar a Copa de Oro, son muchas las puertas que se le abren, no solo a lo que es la selección dominicana para trascender, sino a los propios jugadores que estarán ya en otro escenario donde podrán ser vistos por otras personas del fútbol, y esto va a traer un desarrollo sin lugar a dudas para todo lo que es el fútbol nacional. Y además que va a ser mucho más fácil llamar a la puerta para comercializar nuestra liga, para comercializar también a nuestra selección, y bueno, que los ingresos vayan llegando de una forma muchísimo más fluida, ¿no? Sin lugar a dudas, lo mencionábamos unos minutos atrás en la entrevista, pero más que eso, todos los dominicanos lo que queremos y amamos el deporte que muchos jugamos desde hace muchos años, lo que queremos es ver a nuestra selección en una Copa de Oro, que en mi época de jugador estuve participando en la previa de la Copa de Oro, pero ni siquiera cerca. Hace unos años, en el 2011, pues la selección estuvo cerquita de estar ahí a un gol de diferencia para estar en la Copa de Oro. Yo creo que ahora tenemos todo planteado como para que ese sueño que muchos hemos tenido de hace mucho tiempo podamos hacerlo realidad el domingo allá en Santiago a las 5 de la tarde. Amén. Dios te oiga y allí nos vemos. Muchísimas gracias, Lalo. Hasta luego, Xavi. Un abrazo muy fuerte. Bueno, y ahí teníamos a Lalo Rodríguez, el presidente de la la LDF, y explicándonos, pues bueno, aquellas preguntas y aquellos temas que teníamos interés de saber. Evidentemente que hay muchos más, pero ya iremos hablando con Lalo en posteriores entrevistas que tengamos aquí con él. Y bueno, conforme vaya pasando la competición, inicia, recuerden ustedes, la próxima semana, ya están los nervios a flor de piel, y seguiremos hablando y comentando y evidentemente pidiendo alguna explicación que otra si algún estadio vemos que no reúne condiciones. Lalo nos está comentando del estadio de Atlético San Francisco. Ojalá sea así, que todo esto en perfecto estado de revista se pueda competir allá, pero vamos a ver, porque mucho se tiene que trabajar en ese estadio para poner las cosas tal como la LDF exige, ¿no? Ahora vamos rápidamente a hablar con el capi eterno de la selección dominicana, ¿no? Con Faña, Jonathan Faña, porque como les digo, tiene que estar uno, a ver, está Jonathan, está fuera del país, creo que está en Estados Unidos, ahora nos lo confirmará. A ver, un segundito, os dejo con un consejo publicitario, evidentemente, y rápidamente contactamos con Jonathan Faña. Aquí os pongo el consejo y venga, en un instante estamos acá. Levanten la mano y griten fuerte. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1,000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la Máquina Azul, Atlántico Fútbol Club. Capi, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios, bien. Gracias por atenderme, Jonathan, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, Jonathan? ¿En qué sitio del mundo para ahora nuestro buen amigo Jonathan Faña? Estoy en Estados Unidos. Ya, pero ¿en qué lugar? ¿Por dónde andas? Porque Estados Unidos es un poco más grande que República Dominicana. Estoy en el estado de Nueva York. Muy bien, yo que me alegro
que estés por ahí, que estés bien y bueno, pendiente del fútbol dominicano, ¿no? Porque no veas la que tenemos liada el domingo aquí en República Dominicana y nuestro capi eterno fuera del país. ¿Jonathan? Vamos a ver si podemos. ¿Jonathan? ¿Jonathan? Vamos a ver si podemos hablar con el Capi. ¿Jonathan, estás ahí? Vamos a retomar el llamado. A ver si. Sí. Sí, se había cortado. Te decía que ¿Aló? sí, un partido importante, Jonathan, el próximo domingo y te tenemos fuera del país, Capi. De verdad que es un partido muy importante, pero cosa de la vida, ¿no? Desde acá le vamos a estar echando ganas y porras de que las cosas salgan bien, de que por primera vez cosas que se nos han ido de las manos, esta vez la podamos alcanzar y conseguir, porque ya hemos estado en esa situación, no es primera vez que vamos a estar en esa situación como selección y esperemos que ahora sea de la mejor manera, no como las últimas veces que no se nos dio el resultado. Jonathan, tenemos sobre el papel un equipo inferior, pero no nos tenemos que confiar porque el mundo del fútbol da muchísimas sorpresas, ¿no? No, en el fútbol, la verdad que el fútbol en la actualidad no tiene equipo chico. Todo el mundo es igual, ya ahora todos los equipos se paran de tú a jugar y sabiendo la magnitud del partido que nos encontramos para el día domingo, las dos selecciones están ahí y con los mismos puntos. Es que nosotros tampoco es que van a salir a regalar de la manera más, pues, más abierta, sino que van a plantear un partido también para igualar y tratar de clasificar a Copa Oro. Además, jugamos en el Cibao Stadium, un terreno con grama artificial. ¿Esto nos puede beneficiar o perjudicar, Jonathan? La verdad que para el futbolista dominicano ya no es algo muy, muy extraño, ya que está acostumbrado a jugar en la grama del Cibao. Sí, me parece que para los que vienen de Europa, que el 80% de ellos no juegan en grama artificial, ellos tienen una ventaja porque el campo de ellos es grama artificial en su país y de verdad que ojalá y que no nos afecte. Yo creo que no, porque hemos jugado varios partidos ahí ya la selección y hemos salido victoriosos. Muy bien, pues Jonathan, ¿dónde puede estar el secreto el secreto para poder echar el chance en el partido, para poder doblegar al contrario? La paciencia, el sacrificio de grupo completo, un equipo comparto en línea, que se maneje bien, que sepa cuándo contratar, cuándo contraatacar, cuándo tener retaguardia. De verdad que la experiencia va a jugar bastante en este partido. Tenemos que tener en cuenta de que el resultado de esta noche del partido que me imagino que ya ha terminado de Montserrat nos va a dar un plus para saber en qué posición nos podemos encontrar. Y recordarle que depende de ese partido, un gol al minuto 1 y al minuto 90 nos puede dar la clasificación. No nos podemos volver locos de cuando los minutos vayan pasando, sino que mantener un ritmo de partido normal y con paciencia y tratar de que los jugadores que tengan más experiencia lleven los jugadores más jóvenes para que no se les vaya la cabeza en situaciones complicadas. Tienen que entender que ellos vienen a jugar un fútbol fuerte, van a hacer entradas fuertes para tratar de sacarnos de casilla y que los jugadores habilidosos de nosotros pierdan el control, pierdan la cabeza y poder expulsar un jugador. Pues Jonathan, no te robamos más tiempo. Te agradezco mucho la gentileza que has tenido con nosotros y bueno, a ver cuándo te vemos de nuevo por aquí por República Dominicana. Bueno, ojalá y que sea pronto, que Dios es el que sabe, tiene todo el control y la disponibilidad de donde yo voy a estar. En estos momentos voy a seguir disfrutando de mi familia y haciendo la cosa con familia. De verdad que estoy súper feliz por acá con mi familia y pues a disfrutar, a pagar unos
a pagar unos dólares para poder ver el partido y disfrutarlo. Lo da, bueno, claro, lo dan por CONCACAF y luego por Colindo. No sé si Colindo lo recibes por ahí, me lo puedes coger por alguna zona, pero bueno, sí, evidentemente sabremos que también estará tu fuerza dándosela a los hombres de Orlando Capelino. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por abrirme su espacio siempre, y saben que siempre estoy a su disponibilidad, y aquí estamos a su servicio. Un abrazo muy fuerte. Otro para usted. Bueno, y teníamos ahí al capi eterno, a Jonathan Faña, y nos vamos rápidamente a hablar con Vinicio Espinal, ¿no? Que acaba de cenar y ya nos mandan que ya está libre, y vamos rápidamente a hablar con Vinicio Espinal. A ver, que estamos marcando ya el celular de Vinicio Espinal. A ver. Vinicio. Buenas. Buonasera, tutto bene? Sì, me lo che. Grazie, molto gentile. Sì, figurati. Vinicius, muchísimas gracias por estar aquí en sintonía de La Voz Radio RD en un día, bueno, en una previa tan importante como el partido que tenemos el domingo, ¿no? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Vinicio, ayer pudimos ver en la rueda de prensa el ambiente distendido que tenéis entre los compañeros. Bueno, llevabas mucho tiempo sin venir a la selección, y supongo que te encuentras como en casa, ¿no?, con esos chicos. Sí, no, me encontré muy bien. Algunos me conocían, otros me conocían porque, saben, no son muchos jugadores. Ahora sí hay tanto, pero en el comienzo era uno de los pocos jugadores que eurodominicanos. Entonces alguien me conocía, alguien compartió conmigo las elecciones anteriores cuando yo vine. Y bueno, pero el clima es siempre bello llegar aquí, porque también el profe y el staff nuevo que hay creó un clima muy muy bueno donde trabajar y donde poder aspirar a algo más grande. Está claro que en el deporte del fútbol el saber tocar el balón es importantísimo, y más en compromisos como el que tenemos el próximo domingo, ¿no? Pero el trabajar a gusto como lo estáis haciendo dentro de esa armonía también ayuda, ¿no? Claro, sí. Hay que llegar con la tensión perfecta, no mucha y no poca. Uh-huh. Es un partido importante, pero hay que tener la sangre fría y jugar el balón y tocar y saber lo que sabemos hacer. Y yo creo que si Dios quiere lograremos nuestro objetivo. Supongo que ya entre vosotros estáis hablando a petit comité de bueno, el ambiente que os esperáis encontrar en las gradas del Cibao Stadium, ¿no? Sí. Nosotros esperamos un apoyo muy grande de parte de toda la gente, y también que nos den fuerza para este partido tan importante. Vinicio, tú eres un hombre muy experimentado, por algo te llaman el abuelo, ¿no? Estos que tienes por acá. Eso, ¿cómo sienta? Sí, ¿Cómo sienta que te digan estos cabrones el abuelo? No, bueno, los años pasarán también para ellos, pero estoy aquí después de 20 años que estoy esperando algo así tan importante. Yo me siento como que me ha esperado este momento, ¿no? Como que yo siento que no es por nada que llegó. Y tú sabes, yo jugué 20 años de carrera, a los 16 comencé en Italia, jugando de profesional, y esperando que mi nacionalidad, mi selección, el fútbol que en Dominicana. Gracias también, yo lo agradezco mucho a las personas que vinieron
como el profe, como las personas como José Allen, como Manuel Luna, y como esos jugadores que vinieron a ayudar y a los dominicanos que están acá con la pasión de que el fútbol sea algo importante. Y bueno, lo logré a los 37 casi, de llegar a ser algo de importante con ellos. Entonces, gracias a Dios, estoy acá con ellos, y es una cosa que llena de emoción increíble. Usted no sabe cómo yo me siento, porque yo este momento lo esperé por mucho tiempo. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que piensa Vinicio Espinal cuando recibe el llamado del profe, de Orlando Capelino, y te dice, Vinicius, que vengas para acá, que te necesitamos? Yo, la primera vez, cuando me dijo, yo dije, bueno, ma, profe, ¿estás seguro? Hay una ambulancia por ahí. Sí, sí. Vamos, que entonces, no te lo crees. Esa fue mi respuesta. Pero gracias a Dios todavía estoy haciendo una liga competitiva en Italia, y me he mantenido bien, pero la motivación que tengo es muy grande, y lo daré todo para el equipo de comienzo. Si me necesitas más adelante, yo no sé, yo sé que voy a dar todo para el equipo y para mis compañeros. Lo estábamos comentando ayer en la rueda de prensa, ¿no? Que este partido es un hito histórico para República Dominicana. Nos puede marcar un antes y un después histórico en nuestro fútbol. Y bueno, ¿cómo piensas tú que tenemos que jugarles a estos de Bermudas para hacerles hincar la rodilla? No sé, estoy muy concentrado. Cuando no tenemos pelota, tenemos que ser, dar todo. Cuando la tenemos que tener a nosotros y dar todo en el campo, todo, mucha concentración, mucho. Lo que estamos haciendo, estás preparando el profe, es lo que tenemos que hacer y tenemos que comprobarlo en el juego. Y ya. Y un antes y un después, cuando te hablan así, yo lo que espero, que no se la cualquier cosa suceda, nosotros todos queremos que sea algo de lindísimo, que no lo voy a decir porque en Italia se dice escaramantía, pero no se tiene que parar aquí el movimiento, ¿tú entiendes? Sí. Los jóvenes, no solo con el primer equipo, hay que los jóvenes, los niños, y hay que una liga ya ahí, tiene que tener una liga también de niños. Hay que hacer muchos pasos más, pero yo creo que el fútbol yo siempre creí que el fútbol en Dominicana se puede hacer muy bien, y esto es una demostración que estamos ahí a un paso de algo importante. Excusa mi español, que yo no entiendo mucho. No, tranquilo, que tú el español no lo entiendes mucho y yo el italiano lo hablo poquito a poco, piano, piano, o sea que no hay problema. Sí, porque yo me he tirado muchísimos años en Venecia, en Milano, en yo jugué en Venecia. En Sarfignano. Yo jugué en Venecia. En Lecce. Sarfignano, el vicino Vicenza. Yo jugué en Venecia. Yo jugué en Benevento, en Taranto, que es en Puglia, sí. No sé tanto en Puglia, en Taranto, sí. En Porto Gruaro, que siempre en Venecia, bueno, el Veneto lo conozco muy bien, porque jugué muchos años en Veneto, y bueno. En Murano no tuviste cojones de jugar, porque sí. Con lo pequeñito que es, se sale la pelota, ¿no? Se cae abajo, ¿no? No, sí, porque nosotros tenemos en Venecia tenemos el campo en una isla. Sí. Si la pelota iba para afuera, era para el agua. Pero muy bien, muy lindo equipo. Es una ciudad maravillosa. Viví en la ciudad y es algo, Venecia, algo mágico. Sí, yo. Fue muy bien, muy, muy lindo. Yo, fue muy lindo, yo es mi, sí. Yo es mi segunda patria, Venecia, o sea que esa ya te lo digo. Me hacen por aquí una pregunta, Vinicius, que te la haga, ¿no? Y me dicen que sí, te pero pregunto. Dígame una cosa, di Vinicius, yo tengo solo que hablo portugués. Yo me llamo Vinicio.
Yo soy Vinicio, el final. Vinicio. Bueno, con esa broma ahora, que yo sé que las redes sociales me llaman Vinicio. Sí, Vinicius. Sí. Dice que sí, se confundió que apellido, Vinicius. No, sí, yo soy Vinicio. Sí. Yo de lo que... Los dominicanos se tienen Vinicio porque se merecen Vinicio, por ahora. Yo mira, creo que llegará un Vinicio de aquí a otros años. Sí, bueno. Bueno, tú te puedes reencarnar también, o sea que no hay problema. Claro. Me están haciendo dos preguntas para ti. La primera, me dicen que ¿cuál jugador de la selección te ha llamado más la atención? Mira, yo te digo que hay jugadores que tienen talento, los jóvenes y también los medio jóvenes. A mí no quiero, porque creo que hay un nivel más importante, y también antes había jugadores que me llamaban la atención. Entonces yo creo que el colectivo es buen colectivo y tiene... Y ahora tuviste que yo jugué fútbol. Mira, aquí hay otro que te quiere hacer retirar con más años todavía, ¿no? Porque dicen que si te has pensado venir a jugar en la LDF. La verdad, sí. Sí. Uh-huh. Sí, me gustaría. ¿Tú qué vas me a gustaría, hacer? Pero ahora mismo, tú sabes, tengo esposa en Italia y tenemos muchas cosas que ver. Yo te digo la verdad que cuando yo llego aquí no me quiero ir. Entonces, es una cosa que me pasó por la cabeza, te digo la verdad. Uh-huh. Te digo la verdad. Porque tú vas a hacer es un sueñito como... más. Tú vas a, hacer como más. Vas a hacer como Casillas, ¿no? Vas a fichar por más de 40 ya, ¿no? Sí, porque ese es el objetivo. Yo tengo como más de 450 juegos y yo quiero llegar a los 600. Entonces hay que moverse, hay que jugar. Entonces hay que aprovechar el tiempo, que todavía eso es lo que mi objetivo. Vinicio, una cosita, el próximo domingo, que vamos a clasificarnos, seguro, ¿va a haber fiesta ahí en el hotel de concentración cuando acabe el partido? Supongo que sí, ¿no? Bueno, no somos dominicanos, también por eso, entonces, sabemos la fiesta, pero no vamos a hacerla antes, vamos a llegar al partido bien nítido, bien concentrado, porque nadie te regala nada y es un equipo que tiene lo mismo, la misma misión que nosotros. Entonces es un juegazo, vamos a decir así, es un partido que tenemos que estar concentrados. Y si Dios quiere, queremos nosotros hacer fiesta, nosotros hacer fiesta. Sí, está claro que no va a faltar la fiesta, y además cuando concluya el partido vamos a ir en caravana al hotel de concentración y tenemos que reventar todas las botellas de champán que llegan por ahí. Claro. Espero que el presidente y el profe nos inviten a algo después de acabar el partido, ya los mojaremos. Ah, ¿no? Yo quiero. Si Dios quiere, será una locura. ¿Mañana qué sesión tenéis preparada? ¿Qué os ha dicho el profe que tenéis que hacer mañana? Sí, mañana tenemos una sesión para definir las cosas del partido. Uh-huh. Ir en profundidad que creo que son faltas y ¿cómo se dice? Las bolas paradas. Uh-huh. Y ya, y después estaremos listos. Mira, me tengo que ir a cena. Perfecto. No te molesto más. No, tranquilo, nos vemos el próximo domingo en el Cibao Stadium y ya te doy un abrazo, ¿vale? Muchas gracias. Vale, buonasera, tú también, chao. Sí, vediamo, buonasera, chao. Chao, arrivederci, chao, bye bye. Bueno, y ahí con mi escueto italiano, porque me he tirado muchísimos años en italiano. Es un país que amo, que adoro y que, bueno, me tiene enamorado, ¿no? Y yo había dos lugares en el mundo que me quería perder, ¿no? Cuando decidí salir de mi país de origen, ¿no? Uno era Italia y el otro era República Dominicana.
pero República Dominicana tiene algo que no, que no tiene Italia, ¿no? Que son los dominicanos, el ambiente, el calor. El italiano también es muy, muy, muy afable, ¿no? Pero está a años luz. Os dejo un consejo publicitario y rápidamente voy a dar a conocer esos, bueno, esos ganadores de las boletas. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la máquina azul, Atlántico Fútbol Club. Bueno, y ya para ir concluyendo nuestro programa de hoy, un programa que ha sido corto, intenso y evidentemente con muchos protagonistas, ¿no? Hemos tocado la LDF, hemos tocado la opinión del maestro de Jonathan Faña. Y como no, también de un veterano que nos va a defender con la selección dominicana el próximo día domingo, que ha sido Vinicius Peñal, ¿no? Bueno, los premiados son los siguientes. Atención, todos los que vaya nombrando, que sepan que yo les espero a las 4 p.m. en la puerta del Cibao Stadium, ¿eh? Allí nos encontramos y yo os daré la boleta. Primer ganador. El señor Richard Doherty. Si no digo bien el apellido, me disculpáis, porque la he podido cagar. Primer ganador, Richard Doherty. Yo también lo publicaré en redes sociales, ¿eh? Segundo, Brian de Peña. Brian de Peña, el segundo ganador. El tercer ganador, Randy Gómez. Atención, Randy Gómez. El cuarto ganador, Rafael González. Repito, Rafael González. El quinto ganador, Tobías Omahuri. Omahari, perdón, Omahari. Este es el quinto. Y el sexto, Albert Polanco. Albert Polanco, estos seis han sido agraciados con las boletas para ver de barrita, de tranquilidad, o sea, sin pagar un peso, a la selección dominicana de fútbol el próximo día domingo a las 5 p.m. Estar una horita antes en la puerta de acceso al Cibao Stadium. Allí me veréis, todos me conocéis. Yo a muchos de vosotros no os conozco, porque no nos hemos visto nunca, hemos interactuado muchísimo por redes sociales, y os agradecería que os dirigíais a mí y me digáis: Javier, que soy, pues no sé, Rafael, soy Richard, soy Randy, soy Brian, soy Tobías, soy Albert. Yo os entregaré la boleta y podréis disfrutar gratuitamente de ese partido de República Dominicana para contra Bermudas. Repito, los agraciados: Richard Doherty, Rafael González, Brian de Peña, Randy Gómez, Tobías Omaharci y Albert Polanco. El Tobías este tiene un apellido que, madre mía, si no lo digo bien, que me disculpe. Yo le contestaré en redes sociales a todos vosotros, porque hay unos que estáis en Twitter y otros que estáis en Facebook. Entonces me pondré en contacto por mensaje, y si no, también, evidentemente, lo voy a publicar en redes sociales para que sepáis que habéis sido agraciados con vuestra boleta. Señores, el próximo lunes espero reencontrarme aquí con todos vosotros, evidentemente, con un programa
extenso en el cual pues escucharemos las opiniones de los protagonistas de la selección dominicana, ¿no? Cogeremos audios de todos ellos en el partido de ante Bermudas. Ojalá estemos después de fiesta con ellos para poder celebrar el pase a la Copa Oro. Ojalá sea así. Y bueno, nos encontramos, como os digo, el próximo día lunes a las 8 p.m. En esta vuestra sintonía, la de la Voz Radio RD, recordar una cosita, es viernes, llega la fiesta, llega el goce. Como siempre, os doy permiso para que vayáis a disfrutar, siempre y cuando hagáis el paro ese, del domingo a las 5 de la tarde en el Cibao Stadium. Gozar, disfrutar, compartir con amigos, familias, novias, esposas, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Ir con cuidado en la carretera al momento de manejar. Yo el lunes voy a pasar lista. Os quiero a todos aquí, no ha de faltar ninguno, porque si no, me enfadaré muchísimo con todos vosotros. ¿Vale? Venga, un besazo y nos encontramos aquí el próximo lunes en la Voz Radio RD. ¡Bye, bye! ¡Hasta el lunes! Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la Máquina Azul, Atlántico Fútbol Club.